Si estás viendo este video, doy por hecho que te interesa mucho tu matrimonio. Las personas que les interesa su matrimonio invierten en libros, invierten en seminarios, invierten en todo tipo de recursos que te puedan ayudar a tener un mejor matrimonio, y creo que eso es muy bueno. Pero lamentablemente hay personas que tienen parejas con quienes llevan una relación bonita, pero cuando tratan el tema de superarse, de ser mejor, de acercarse, no le dan la misma importancia que tú. Y entonces, ¿qué puedes hacer si tu pareja es así? Si a tu pareja no le interesan tanto estos temas. El libro Límites en el Matrimonio, de Henry Cloud y John Thousand, te va a ayudar mucho. Te recomiendo que lo busques porque trata muchos temas, muchos conceptos importantes en el matrimonio, y sobre todo la parte de los límites, para que puedan entenderse mejor, relacionarse y sobre todo saber qué hacer tú en el caso de que tu pareja no quiera invertir tanto tiempo como tú. Bien, Henry Cloud nos recomienda hacer lo siguiente: establecer un límite en tu carácter, establecer un límite que te permita crecer. Porque a veces, cuando tenemos una pareja que no quiere crecer, nos rendimos y decimos, bueno, si mi pareja no quiere crecer, si no le interesa que seamos mejores en el matrimonio, pues yo tampoco voy a interesarme, porque el matrimonio, a final de cuentas, es de dos. Si él no cambia, yo tampoco voy a cambiar. Y tomar una postura así es peligroso, es equivocado y no te va a llevar a nada bueno. Te va a llevar inclusive a problemas y a un abismo por el cual no quieres pasar, te lo aseguro. Entonces el límite lo debes de establecer de tal forma que si del otro lado del límite tu esposo no quiere cambiar o tu pareja no quiere cambiar, bueno, qué lamentable. Pero dentro del límite que a ti te corresponde, en ese lado del límite que a ti te toca, tú puedes seguir creciendo, seguir leyendo, seguir asistiendo a seminarios, de hacer las cosas que tengas que hacer para cambiar. Dios nos invita en su palabra a que cambiemos. Y Henry Cloud toma muchas partes de la Biblia para demostrarnos lo importante que es el cambio en uno. Y claro que debes de seguir orando para que al paso del tiempo, aunque tú no sepas cuándo, llegue el día en que tu pareja también se interese como tú en entrar en un proceso de mejora, en un proceso de cambio. Pero por favor, no te detengas, establece el límite y hazte responsable de lo que está del lado tuyo. Una pregunta que le puedes hacer para pasar de una manera amistosa, una manera amigable al otro lado del límite y convivir con tu pareja, dile: oye, ¿hay algo en mí que debiera de cambiar? ¿Hay algo en mi carácter que debiera de cambiar? Seguramente tu pareja, que es quien mejor te conoce, te va a señalar algunas cosas de tu carácter. Y si tú humildemente tomas lo que te dice y lo analizas y haces cambios en tu vida, vas a ir siendo una persona mucho más agradable, más amable, valiosa para tu pareja, porque le estás dando señales de amor, estás haciendo cambios para que su vida contigo sea mejor. E insisto, aunque tu pareja no haga ningún cambio, tú insiste. Es lo mejor que puedes hacer para poner en práctica este consejo que te acabo de dar. Si quieres más información, vamos a subir en algún otro momento otro video. Pero si ya quieres tener mucha información, ven por el libro a Librería Lucas y vas a ver que te va a ser de mucha ayuda. Gusto en saludarte, soy Jorge Rodríguez.